Hola, bienvenidos. Mi nombre es Victoria Talenton y hoy los acompaño en un nuevo programa de LISEL TV. Hoy nos visita el investigador de CONICET y doctor en antropología social, el doctor Diego Zenobi, para conversar sobre las formas de protesta y las víctimas en el mundo actual. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Hola, Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación. No, es un placer favor. Estar acá. Bueno, lo primero que necesitaría pedirte para entender un poco cómo son los activismos, las víctimas, que nos des algún ejemplo para comprenderlo teóricamente. Bueno, lo primero me parece que hay que tener en cuenta es que para que haya personas que se comprometen con una causa pública y que luchan por algún determinado fin público, digamos, al que consideran justo, antes tiene que haber algo que sea definido como un problema, ¿no? Y es en torno de esta cuestión problemática es que se van a articular los conflictos, ¿sí? Que van a, digamos, a generar la posibilidad de intervenir generando un compromiso con estas causas públicas. Estamos hablando, por ejemplo, de conflictos que se pueden dar en torno de quiénes son, por ejemplo, las personas autorizadas para evaluar, para diagnosticar, para decir cuándo hay un problema, de qué se trata, cómo solucionarlo, ¿no? ¿Quiénes son los psicólogos, los médicos, las víctimas, los abogados? Entonces, dentro del mundo contemporáneo, digamos, en el que se mueven las víctimas y las personas que llevan adelante causas por las que luchan, hay un mundo ahí de actores sociales, ¿sí? O como lo llamamos en ciencias sociales, de agentes también. Roles muy particulares, exacto, me parece, exactamente. Por lo que estás diciendo. Cada uno cumpliendo un rol muy particular y contribuyendo de alguna manera a configurar algo que empieza a ser visto como un problema público relevante, ¿no? Con el cual hay que, o por el cual hay que comprometerse y luchar, digamos, ¿no? Entonces, ahí me parece que es muy relevante ver cómo de esta manera es que comienzan a crearse nuevos lenguajes, nuevas formas de ver, inclusive se modifican los marcos cognitivos muchas veces con los que podemos, digamos, aprender ciertos fenómenos de la realidad y visibilizarlos y entenderlos, ¿no? Estas formas que hoy llamamos activismos suelen diferenciarse de formas, digamos, más tradicionales de militancia, ¿no? Cuando hablamos de causas públicas, de luchas, etc., y nos referimos a los militantes, en general estamos haciendo referencia a personas que forman parte de estructuras, digamos, burocratizadas como partidos o sindicatos, que dedican full time su tiempo a estas causas. Y en cambio, cuando hablamos de activismos, estamos hablando de personas que tienen quizás un compromiso más temporal con determinadas causas, que participan en movimientos sociales, en estructuras más flexibles, si se quiere. Y para ir a algún ejemplo concreto, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar, no sé, hace algunos años tuvimos el caso de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, no sé si sí, te acordás. Que por las papeleras. Exactamente. Sí. No, ahí hubo toda una cuestión que estuvo articulada en torno al tema ecológico, ¿no? Y el tema ambiental, que, bueno, uno podría decir,
Si consideramos que la contaminación tiene que ver con la presencia de agentes patógenos en el medio ambiente, producto de la acción humana, bueno, eso es un fenómeno que existe hace siglos. Sin embargo, si lo pensamos como la cuestión ambiental o la cuestión ecológica, ya lo estamos poniendo en relación con movimientos sociales, leyes, protocolos, organismos transnacionales. Es decir, ya pensamos y vemos esos hechos que parecen ser hechos externos y duros, ajenos a nuestra percepción, los estamos incorporando y entendiendo de una forma muy particular, que tiene que ver con cómo se fue configurando ese problema. Y en la configuración de estos problemas públicos y de los activismos y de las militancias en torno de los mismos, muchas veces la categoría de víctima es una categoría muy relevante, ¿sí? Que moviliza a las personas, desde la cual las personas se movilizan, mejor dicho. Aunque no siempre, digamos, ¿no? Hay personas que pueden rechazar ser consideradas como víctimas, ¿no? Pero de todos modos, digamos, en el mundo contemporáneo hay una expansión, hay una, digamos, cada vez una mayor presencia de la figura de la víctima en las formas de movilizarse, de reclamar, etc. Y cuando decimos víctimas, también hay diferentes tipos de víctimas. Este es un tema. Sí, importante para distinguir. Exacto, ¿no? Porque no es lo mismo, digamos, para un chico que fue víctima de la violencia policial, del gatillo fácil, llegar a ser reconocido públicamente como una víctima. No es lo mismo para ese pibe que para otras personas que provienen de otros sectores sociales y que son, digamos... O mismo como para una causa ambiental, como el ejemplo que mencionabas. Sí, antes. Exacto. Bueno, inclusive hay formas de activismo que encuentran, por ejemplo, que hablan de víctimas refiriéndose a los animales, no solo a las personas también. Digo, entonces dentro de la categoría de víctima hay toda una multiplicidad y una variedad que no puede ser, o que queda, digamos, reducida en el lenguaje a esa categoría, pero que en realidad está conformada por un mundo muy, muy heterogéneo de casos, de tipos. Sí, es como se construye también ese problema, como mencionabas al principio. Exactamente. Bueno, y en relación a esto que mencionabas, ¿cuáles considerás vos que van a ser las causas, los activismos más relevantes en los próximos años en nuestro país? Mira, desde los años 60 aproximadamente viene habiendo a nivel global una presencia, como te decía antes, cada vez más fuerte de colectivos que se articulan y se movilizan en torno a la categoría de víctima, ¿no? Típicamente el caso en los 60 de los veteranos de la guerra de Vietnam, ¿sí? Las víctimas del Holocausto que comienzan a ser reconocidas, ¿sí? Casi dos décadas después o más de haber pasado esas circunstancias. Sí, como una especie de deconstrucción un poco de cómo se planteó ese problema en su momento, digo, porque tanto tiempo después pensarlos nuevamente bajo la categoría de víctima. Exacto, un par de décadas ahí en las que esto se fue procesando, digamos, pero llegó recién en los 60, se comenzó a ver la cuestión de esta manera. Después, en Europa, hacia los 70, también hay un surgimiento muy importante de las víctimas del delito. Digamos, comienza a haber una expansión y un posicionamiento de las formas de compromiso con la vida ciudadana, ¿no? Desde la apropiación de esta categoría. En Latinoamérica la particularidad está dada por el hecho de que la categoría de víctima es muy importante en lo que tiene que ver con las formas de denuncia y de impugnación a las dictaduras latinoamericanas con el regreso de las democracias hacia los años 80, digamos, ¿no? Como un antes y un después, o algo que marca y distingue. La presencia de esa categoría en la discusión pública, digamos, ¿no? Entonces, digo, hay una expansión de la categoría, ¿no? Que empieza a ser movilizada por diferentes colectivos. Y al mismo tiempo empieza a haber una presencia de dispositivos estatales, mecanismos de atención, protocolos, leyes, normativas, agentes especializados en la atención a víctimas, ¿no? Que de alguna manera certifican quién es víctima, quién no lo es, quién puede acceder a la reparación, quién no, quién puede participar de un proceso penal y quién no. Entonces, lo que mencionabas antes con el tema de distintos profesionales. Ajá, exactamente. Entonces, al mismo tiempo que hay una expansión, hay una difusión de esa categoría, también comienza a haber un proceso de especificación de quienes pueden acceder legítimamente y no a esta categoría. Entonces ahí hay un doble proceso que es muy interesante, ¿no? Y si pensamos en nuestro medio local, a mí me parece que hay algunos casos que son interesantes por diferentes razones para tener en cuenta, digamos. Contanos. Bueno, uno me parece que es desde ya la cuestión de género, ¿no? Creo que está movilizado en torno del feminismo
y del movimiento de mujeres desde ya, ¿no? Pero también hay otros casos, por ejemplo, a partir de los años 2000 empiezan a tomar presencia en la discusión pública diferentes tipos de víctimas de nuestro país, víctimas de catástrofes, de inundaciones, víctimas del delito, la Asociación Madres del Dolor, víctimas del delito urbano, accidentes de tránsito. Digo, comienza a haber una confluencia y una presencia de víctimas que no son las que ya están de alguna manera reconocidas por toda la sociedad. Hoy en día todos estamos de acuerdo, o casi todos, en lo que fue el terrorismo de Estado y la violencia de Estado, ¿no? Entonces son víctimas las víctimas del terrorismo de Estado, de la violencia estatal. Pero digo, a estas víctimas se les vienen a sumar estas otras, ¿no? Que empiezan a cobrar presencia en el espacio público, y me parece que aquí entonces es interesante también mirar este fenómeno. Y finalmente, me parece que hay también otra cuestión que está empezando a moverse, que es un activismo que está empezando a surgir en torno a cuestiones como un contraactivismo, si quiere, un activismo en contra, por ejemplo, de la despenalización del aborto, o en contra de la ley de educación sexual integral, ¿no? Que son tipos de activismos que, a lo mejor por no tener tanta presencia en el debate público, o no ser de la simpatía a veces de los investigadores, ¿no? O en este caso hablo por mí mismo. Pero bueno, digo, no son abordados y no se trabaja, ¿no? Pero entonces, están presentes. Están presentes y son innegables. Exactamente, son innegables, y es necesario conocer y poner a dialogar puntos de vista. Así que me parece que hay tres casos, digamos, que habría que tener en cuenta. Que son claves y relevantes. Por cuestiones diferentes, me parece, de cada uno. Se distinguen en la historia argentina, podemos decir. Recién hablabas un poco de la proliferación que hay de dispositivos de atención a las víctimas. Me interesa que nos cuentes cómo ves este fenómeno. Bueno, es un fenómeno que desde hace algunas décadas, digamos, en nuestro país, yo diría desde hace una década aproximadamente, comienzan a generarse mecanismos, protocolos, oficinas de rescate, como la del rescate a víctimas de trata. Comienzan a haber personas, digamos, que se empiezan a especializar, ¿sí?, en cómo trabajar con estas cuestiones. Entonces, digamos, todo este fenómeno tiene que ver de alguna manera con lo que se ha llamado la moral humanitaria, ¿no? Que es colocar en el centro de las instituciones y de las políticas estatales a la vida como el valor que debe ser sostenido, defendido, valor principal. Entonces, de alguna manera, a esta moral humanitaria, digamos, también se corresponde con un sentimiento de compasión, un sentimiento compasivo, ¿no? Que tiene que ver con reducir el dolor, con mitigar el dolor, con evitar el sufrimiento, ¿no? Todo lo que atenta contra la vida y el pleno goce de la vida, digamos. Entonces, cuando esta cuestión compasional, digamos, ingresa en las políticas estatales y en la política propiamente dicho, que es un proceso que se da a lo largo de todo el siglo XX a nivel global, se habla entonces de un gobierno humanitario, ¿no? Que tiene que ver con la gestión de la vida en el marco de estas políticas. Y aquí me parece que es interesante ver cómo hay una biologización del sufrimiento, cuando el sufrimiento está incorporado en el cuerpo, ¿no? Cuando tiene que ver con marcas o cicatrices. Sí, algo más palpable en lo cotidiano, me parece. Exacto. Algo que te recuerda por qué fuiste una víctima. Pero esas cicatrices, esas marcas, esas huellas también pueden estar en la psiquis. Entonces no hablamos de una biologización, sino de una psicologización del sufrimiento, ¿no? Que se corresponde también con tipos de saberes profesionales diferentes. Claro. ¿No? En un caso, la medicina. Sí, de cómo acompañar a esa persona exacto, en ese proceso. ¿No? Y en el otro, todo lo que tiene que ver con lo psi, digamos, ¿no? Que participan ambos tipos de saberes junto con otros, ¿sí?, de los dispositivos estatales de atención y reparación. Y esto es importante porque si hasta ahora venimos hablando de las causas políticas, ¿no?, las causas por las que las personas se comprometen, luchan, demandan justicia, etc., también es necesario para estas personas, digamos, construir una política de las causas, es decir, poder mostrar que hay conexiones entre los hechos que denuncian y su sufrimiento del presente. Entonces, toda causa política
tiene correspondencia con una política de las causas, ¿sí? Y ahí es muy importante el papel que desempeñan los profesionales, los expertos, los especialistas que se desempeñan en diferentes tipos de dispositivos para certificar que estos padecimientos del presente guardan conexión con esos hechos del pasado, ¿no? Y ahí hablamos de abogados, de médicos, de psicólogos. Entonces estamos hablando de un proceso arduo también para la víctima, porque demostrar que ese sufrimiento viene de... Exacto, ahí también se habla de revictimización, ¿no? Cuando las personas tienen que pasar una y otra vez por determinados dispositivos que le exigen demostrar lo que ha padecido. Entonces digo, todo este proceso nos habla de que las víctimas no surgen automáticamente de las situaciones de daño, de violencia, sino que hay un proceso social de producción de las víctimas, ¿no? De producción social de las víctimas en el que hay diferentes actores que están involucrados. Que lo acompañan. Exactamente. Y contribuyen a que las personas se entiendan y se reconozcan a sí mismas como víctimas con ciertas particularidades, ¿no? Claro, sí, te entiendo. Quería consultarte también qué características puntuales considerás vos que tienen la forma en que los argentinos nos manifestamos, que reclamamos, que estamos a favor, en contra. Mirá, diría, viste, en nuestro país son múltiples y muy diversas las causas por las cuales las personas agarran, hacen una pancarta y salen a la calle, cortan, exigen justicia, demandan, protestan. Tenemos experiencia. Tenemos mucha experiencia, decir. Sí. Es decir, hay una tradición que tiene que ver con esto, ¿no? Pero yo iría más a nivel regional, si querés. Hay una particularidad que me parece interesante, que es la que tiene que ver con los familiares que demandan públicamente por las personas fallecidas o que han atravesado una situación de sufrimiento, ¿sí? Es decir, los padres, las madres, ¿no? Es muy, muy típico de la región, si se quiere, esta cuestión, ¿sí? Que quizás no se ve de la misma manera, por ejemplo, en Europa, en donde los familiares, de alguna manera, ponen en juego ciertos valores morales que tienen que ver con la obligatoriedad de involucrarse en una causa pública de este tipo, cuando lo que está en juego es la suerte, el destino o la vida o el fallecimiento de un hijo, ¿no? Por ejemplo. Y ahí se enfrentan ciertos dilemas, ¿no? Por ejemplo, habrás escuchado decir, no queremos que nuestra lucha se politice, ¿no? Porque somos familiares y nuestro reclamo es puro. Sí. Entonces ahí empieza un primer dilema, ¿no? De estos familiares que se manifiestan exigiendo justicia por sus seres queridos fallecidos, ¿no? Entonces hay un dilema ahí que tiene que ver con cómo relacionarse con lo político, ¿no? Y que es típico. Sí, un poco mal visto lo político y que no se relacione. Exacto, pero al mismo tiempo es muy común escuchar que los propios familiares sostengan que es político lo que hacen, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la cuestión, bueno, ¿cómo hacer algo político pero que se mantenga dentro de ciertas expectativas y un horizonte ético adecuado para ellos, ¿no? Ahí está el desafío que atraviesan. Después otro desafío tiene que ver con las cuestiones emocionales, ¿no? Es decir, cómo expresar la emocionalidad que me califica como familiar de una víctima, ¿sí? La emoción que sea, puede ser el dolor, la bronca, la impotencia, cómo expresarla públicamente, pero según ciertos parámetros que sean aceptados por la sociedad, de lo que se espera de esa persona. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí también se abre una situación donde las personas están de alguna manera tensionadas, ¿sí? Actuando un poco bajo ese rol, me parece. Corregime si no es así. No. Sí, ¿cómo sería? ¿En qué sentido? No, que me parece que un padre, por ejemplo, si está reclamando, uh-huh, va a cumplir, por ejemplo, dando una nota periodística, si llora, si no llora, va a actuar en función de qué considere que se espera de él. Exactamente, pero si tenemos en cuenta que hay muchas situaciones, por ejemplo, yo hice mi tesis de doctorado sobre el caso del incendio de Cromañón, ¿no? Hay situaciones que son traumáticas, ¿sí? Las personas no siempre pueden controlar sus emociones, ¿no? ¿No? Y menos cuando hay en juego circunstancias tan extremas y tan dolorosas como estas. Ahí estamos viendo justo una imagen que del santuario. Sí, fuerte también para un padre pensar que ese par de zapatillas puede ser el de tu hijo, de tu sobrino, un familiar.
Entonces digo, bueno, estas son todas imágenes del santuario, ¿no? Entonces digo, ahí hay otro desafío, me parece, para los familiares de las víctimas, ¿no? Uno que tiene con lo político, con cómo lidiar con eso, y otro con lo emocional. Porque además la sociedad los coloca en un lugar donde se dice, está bien que reclamen, ¿no? Porque están dolidos, etcétera, pero al mismo tiempo se dice, su voz no es lo suficientemente racional. Claro. Porque justamente están atravesados por el dolor. Entonces las personas tienen que poder lidiar con ese conflicto para poder ser reconocidos como interlocutores legítimos. Y muchas veces lo logran. Sí, un camino muy arduo. Realmente complejo. Uh-huh. Y digo, ¿cómo vos considerás, digo, justo estábamos viendo un poco las imágenes, las repercusiones que hubo del caso, vos considerás que la cobertura de estas situaciones, de estos conflictos, es sumamente relevante para visibilizar estas causas, estos hechos? Mira, acá a mí me parece que hay algo interesante, que es cómo tratar, digamos, lo que tiene que ver con la relación entre los hechos y la percepción de los hechos, ¿no? Típicamente se nos dice, por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, ¿no? Cuando fue el caso Bloomberg, ¿sí? En el marzo de 2004, si no me equivoco. Había una situación, ¿sí?, en la que si uno mira los indicadores, los homicidios estaban en baja, ¿no? Sin embargo, a partir de este caso resonante, la percepción de inseguridad aumentó muchísimo. Pero los hechos duros, digamos, no guardaban relación con esto. O también es típico ver que en las encuestas de victimización, que es una encuesta que se hace a nivel global, sean, por ejemplo, las mujeres mayores de cierta edad las que tienen más miedo y más temor a ser victimizadas, cuando son objetivamente el grupo social menos sujeto. Entonces, de estarías ratificando un poco que hay una importancia de los medios para visibilizar. Exacto, pero... Pero no son necesariamente. No, claro, a ver, a lo que quiero ir es que no me quiero quedar con esta discusión, digamos, en torno de la relación entre los hechos y la percepción. Cuando me refiero a la percepción, me refiero justamente al tema de los medios de comunicación. Sí, sí, sí. Y esto, ¿no? Quisiera ir un poco más allá y pensar por qué es que ciertos problemas se tornan relevantes en ciertas circunstancias. ¿Sí? Más allá de los datos duros que vemos como hechos reales, ¿sí?, y más allá de las meras percepciones. ¿Por qué es posible que, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no?, hoy vamos a la corrupción como un tema del que hay que ocuparse. ¿Sí? Un tema grave, en el que hay que implicarse, que debe ser solucionado, etcétera, etcétera. ¿Es porque hoy hay más corrupción que en los 80 o que en los 90? ¿Sí? Porque, digamos, la corrupción es una práctica secreta, muy difícil de ser demostrada. Claro. Hay índices de percepción, ¿no? Lo que se les hacen entrevistas, encuestas a líderes, empresarios y a la ciudadanía, a ver cómo ven el tema, pero son índices de percepción. Entonces, digo, ¿cómo es que un tema llega a instalarse y a ser relevante solo por los medios de comunicación? Entonces, lo que yo quisiera decir es que no. Que lo que tenemos que tener en cuenta es cómo, en ciertos contextos, por ejemplo, comienzan a surgir, por ejemplo, financiamientos internacionales, ¿sí?, de los grandes organismos multilaterales, ¿sí?, para transparentar los gobiernos de la región, ¿no? Entonces se crean programas, oficinas, ¿sí? Comienza a haber juristas que se especializan en el tema, ¿sí? Surgen ONGs. Entonces digo, mucho más allá de los medios de comunicación, el tema de la visibilidad, lo que me interesa pensar es esto, es cómo a través de diferentes procesos se comienza a confluir en instalar un tema como relevante. Y esto también va más allá muchas veces de estos indicadores más duros, si se quiere, ¿no? Sí, entiendo a lo que apuntas. Un poco en relación con esto, quiero consultarte también... porque estamos acostumbrados mayormente a que los reclamos los vemos en las calles, pero últimamente, en los últimos años, Internet jugó un rol bastante importante. Entonces, vemos muchos activistas que sí hacen reclamos o quejas por este medio. ¿Vos considerás que Internet se volvió un medio para facilitar estos reclamos o que es un nuevo tipo de activismo o una especie de activismo? Sí. Mira,
Ahí me parece que es interesante empezar para pensar esa pregunta para la cual no tengo una respuesta sí o no exacta, digamos. Es pensar que toda la vida online, ¿sí?, tiene correspondencia con una vida offline. ¿Sí? No existe por sí mismo el mundo de lo digital. O si existe, existe, no digo que no. Sí, pero una noticia no es una noticia si no hay nadie que lo esté leyendo. Si una no noticia, hay... exacto. Y también estoy pensando en las redes de relaciones, de los amigos de Facebook, ¿no? Que muchas veces no sabemos quiénes son, son contactos, pero muy probablemente esas personas sí sean conocidas o estén en contacto físico con personas de las que nosotros somos amigos, ¿no? Es decir, sí, sí, hay una cierta relación ahí. También juzgamos muchas cuestiones de la vida cotidiana, las juzgamos según cómo el comportamiento de algunos en las redes sociales, ¿no? Es decir, hay una incidencia de lo que pasa en el mundo virtual en el mundo, digamos, real, entre comillas. Pero lo que me interesa, digamos, sostener es que ahí hay una relación que pensada en términos... Yo porque soy antropólogo, entonces siempre pienso en trabajo de campo, en lo, ¿no?, en el nivel local, en el nivel micro. Entonces, si lo pensamos de esta manera, me parece es interesante atender a la relación que se genera entre estos dos planos, ¿no? Atender no solo las formas de activismo que se pueden dar a través de las redes, sino cómo esas formas de activismo a través de las redes sociales están conectadas con los problemas que el activismo ya enfrenta por fuera de la vida online. ¿Sí? Sí. Inclusive, una pregunta que me parece que nos podemos hacer es si las redes sociales transforman la sociedad o si es la sociedad la que está transformando, ¿no?, y modelando el comportamiento de las redes. ¿Qué pregunta esa? Es invertir la pregunta. ¿Sí? Por eso te decía, no tengo una respuesta exacta a lo que vos me preguntás. Pero bueno, por ejemplo, mirá el tema de change.org, ¿no?, que es esta plataforma que se usa para juntar firmas, ¿no?, para elevar un reclamo, causas, para hacer reclamos, etcétera. Bueno, es un producto de luchas que existen por otro lado, que no se limitan a este... Sí, sí, y te llegan de cualquier parte del mundo, además. También, ¿no?, exacto. Quería consultarte en relación a la tragedia de Cromañón y del submarino Ara San Juan. Los familiares se organizaron, comenzaron un reclamo. Ahora bien, podemos decir que estos reclamos son considerados más legítimos, nobles, porque son apoyados por toda la sociedad. Mira, yo ahí pensaría en la cuestión de la legitimidad, digamos, pensaría en primer término el rol que tiene el Estado en, con su capacidad, digamos, para instituir ciertas cuestiones como legítimas, ¿no? Veamos, por ejemplo, el caso de cómo a partir de los 2000 en adelante comienzan a producirse de forma sistemática, es tomada la agenda desde el Estado, la agenda de los derechos humanos, ¿no? Se producen políticas de memoria, se aceleran y se intensifican los juicios a los militares. Digamos, ahí el Estado toma un rol protagónico, ¿no?, en lo que hace a la legitimación de una causa y de sus protagonistas. Entonces el Estado es un actor fundamental si hablamos de legitimidad de este tipo de procesos. Ahora bien, yo creo ahí en el caso Cromañón, a mí me parece que ahí no es un caso que ha sido tan socialmente legitimado. No le ha sido tan fácil a las víctimas de Cromañón, a los familiares y a los sobrevivientes, legitimar su causa pública, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí estuvo siempre la cuestión de Aníbal Ibarra, que era una persona que estaba vinculada a los organismos, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto hizo que no tuvieran un apoyo contundente de parte de todos los organismos, sino de un sector, ¿sí? Y, digamos, el Estado no tuvo tampoco con Cromañón un papel, digamos, de pleno apoyo, ¿sí?, a todas las acciones del movimiento. Entonces, sí, me parece que también la sociedad un poco criticó mucho a las personas que habían concurrido. Sí, bueno, se dio un proceso típico que es el de culpabilizar a las víctimas, ¿no? Como cuando vemos a alguna chica que es sujeto de violencia de género y se dice, bueno, ¿cómo estabas vestida? Claro. ¿No? ¿Por dónde andabas sola a esa hora? Bueno, todas estas cosas que son culpabilizar a la víctima. En el caso de Cromañón, bueno, se inventaron cuestiones como que había una guardería dentro, un montón de cuestiones, digamos, que fueron... Sí, que no ayudan. No, fueron inventos, digamos, pero sirvieron para no le para provocar, digamos, la ilegitimación, la ilegitimidad de las víctimas
Entonces ahí se produjo una disputa, ¿no? Y una cuestión que fue difícil de sortear para quienes estaban comprometidos en esta lucha, ¿no? Pero bueno, la voz de los familiares, digamos, y de los sobrevivientes siempre fue: nuestros hijos, o nosotros en el caso de los sobrevivientes, fuimos a una fiesta y terminó en una masacre. Sí. ¿No? Es diferente en este sentido, me parece, al caso del submarino. ¿En qué sentido? Bueno, primero veamos que el caso del submarino no llegó tampoco a instalarse como una causa pública de protesta, ¿no? Como un movimiento que genere, más allá de que sí hubo familiares que se organizaron, hicieron una camp, etc. Sí, fue un poco más sumiso, me parece. Fue digamos, una cuestión más controversial entre las propias, entre los propios protagonistas, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí quizás, más allá de las relaciones, bueno, que puede haber con el ámbito castrense, ¿no? Que pueden, digamos, conducir a que no se arme una causa pública por la que exigir justicia. También hay otros casos que no llegan a instituirse como casos, por ejemplo, o como causas. Tuvimos 12 bomberos muertos o 10 bomberos muertos en el caso de Iron Mountain. ¿Sí? Y eso no llegó a instalarse, a producirse, no se produjo un movimiento como uno podría pensar que se produce automáticamente después de una situación donde hay una cuestión de muertes masivas, ¿no? Claro, y además en un trabajo de bombero voluntario, ¿no? Ajá. Algo sumamente noble. Pero hay otros casos también. En diciembre de 2015, apenas fue el cambio de gestión de gobierno, murieron 43 gendarmes, ¿sí? Que estaban dirigiéndose al norte, movilizados para no sé si para reprimir, no me acuerdo exactamente cómo fue la cuestión, pero digamos, y ahí murieron 43 personas, y eso tampoco generó lo mismo. Entonces no se generan automáticamente, producto del daño, de la violencia sufrida, no surgen automáticamente, digamos, los activismos o causas públicas por las que, digamos, luchar y comprometerse, ¿no? Sino que hay un proceso social que es bastante más complejo. En el caso, me parece, del submarino, no sé si en el de los gendarmes o en el de los bomberos, pero bueno, ahí yo también he escuchado que había, en el caso del submarino, por ejemplo, una cierta noción del riesgo asumido por quienes... Claro, es el tipo de trabajo. Exactamente. Entonces, bueno, no sé, no conozco el caso en profundidad, pero bueno, también hay que tener en cuenta que no es el caso de fuimos a una fiesta que terminó en una masacre, en el caso de Cromañón, sino que ahí puede haber jugando otras nociones de riesgo, que estén, digamos... Sí, que uno asume en ese tipo de trabajos. Exacto. En relación a, bueno, la tragedia de Cromañón, este año le concedieron la libertad condicional a Pato Fontanet, el cantante de la banda Callejeros. ¿Cómo es este proceso en el que se determina que alguien sea víctima o victimario? Es controversial ese proceso. Sí, es lo sobre que... puntualmente te hablaba de Pato Fontanet por todo lo que surgió alrededor de él, que él también tuvo familiares que fallecieron. Exacto. Bueno, me parece que ahí lo primero, ¿no?, que hay que tener en cuenta es que frente a estos sucesos donde hay situaciones de violencia o de daño, digamos, enseguida se arma una díada moral que es víctima y perpetrador, o víctima y responsable, ¿no? La víctima y el responsable de la violencia, el que perpetró el daño, digamos. Y la víctima siempre y necesariamente es inocente desde nuestra perspectiva. Nuestra idea de víctima que se remonta a la antigüedad, ¿no? Las víctimas eran las que estaban ofrecidas en sacrificio ritual, ¿no? La víctima es pensada como una persona sin agencia, pasiva, sumisa, indefensa, ¿no? De ahí la... digamos, la oposición de algunas personas en considerar al líder de la banda como una víctima porque sostienen que no fue justamente una persona pasiva o inocente, sino que estimuló ciertas conductas que habrían desencadenado el hecho. Entonces ahí está, digamos, compitiendo la cuestión con esta noción de víctima inocente, ¿no? Ahora, muchas veces no es tan clara esta díada víctima-perpetrador, ¿sí?, o responsable de la violencia. Consideremos, por ejemplo, el caso de la explosión del edificio en Salta, donde murieron
12 personas, si mal no recuerdo, ¿sí? En 2015. Bueno, estoy poco preciso con los números. Pero digo, la explosión del edificio, o consideremos la explosión del edificio tuvo que ver con un escape de gas, ¿no? Sí. Bueno, había ahí un gasista, qué sé yo, pero consideremos un cortocircuito, por ejemplo, que hace incendiar un determinado local. Digo, no siempre es clara la posibilidad de imputar una responsabilidad. Por otra parte, muchas veces quienes perpetran violencia también pueden ser vistos como víctimas, que fueron, digamos, personas que fueron sujetos que sufrieron violencia y luego reproducen esa violencia sobre otros, ¿sí? Como el caso del abuso, por ejemplo, del abuso sexual, ¿no? Entonces, siempre hay zonas grises, digamos, y complejidades y controversias en la delimitación de quién es quién. Sí, a veces esas controversias están más saldadas, ¿sí? Son menos, digamos, están menos expuestas o están más consolidadas, digamos, los acuerdos, y en otros no. Hace un rato estábamos hablando un poco de cómo es el pasaje en el que un ciudadano está reclamando por una causa privada, pero que en realidad se convierte en una causa pública. A mí me interesa saber cómo es un poco ese pasaje en que pasa a ser un familiar de una víctima que está reclamando, pero que también es parte de un movimiento, de un activismo. Bueno, hay una cuestión, digamos, que tiene que ver con la capacidad que tienen las personas que se comprometen con causas públicas de generalizar su reclamo. ¿Sí? Es decir, que el resto de la sociedad entienda que esto me pasó a mí, pero le puede pasar a cualquiera. ¿Sí? En ese sentido, todos los ciudadanos somos potencialmente víctimas. ¿Sí? A todos nos pueden pasar, todos podemos sufrir ciertas situaciones relativas al daño, al sufrimiento, a la violencia. Entonces, ahí las personas que promueven este tipo de causas y este tipo de luchas van a generar, digamos, van a conectar, ¿sí?, su caso con otros casos similares. ¿Sí? Van a intentar incorporar su caso a otra serie de casos similares. Entonces, por ejemplo, si pensamos en Cromañón, está conectado con otro tipo de catástrofes, de tragedias o de desastres, ¿sí?, como Keybis, ¿no?, como el caso del boliche Beara, ¿sí?, que se derrumbó una losa en Palermo, con el accidente de avión de Lapa en los 90, con otras circunstancias que tuvieron algunas características similares, ¿sí?, que permiten inscribir ese caso en una serie más larga. ¿Sí? Claro, como un poco recordándonos a todos los ciudadanos que a nosotros también nos puede pasar eso. Exactamente, lo que decías recién. Exactamente. Y también conectando su caso con problemas públicos, como decía antes, que ya tienen una trayectoria y un recorrido en nuestro medio. Por ejemplo, el caso de Cromañón se conectó mucho con la cuestión de la corrupción. ¿Sí? Y también permitió ampliar la idea de corrupción al ámbito de lo privado empresarial, ¿no? Porque cuando se piensa en corrupción, en general se piensa en el Estado, en los políticos. Bueno, no solamente, ¿no? Hay otra serie de actores, digamos, que están invisibilizados en la definición que tenemos naturalizada de corrupción, así como ocurría con la de dictadura, ¿no?, que se hablaba siempre de dictadura militar. Después de unos años empezó a hablarse en estos últimos años, de dictadura cívico-militar, ¿no? Entonces, bueno, son definiciones que siempre están ahí, digamos, pujando y que son un producto histórico, son un producto de las luchas, digamos, y de... Sí, lo que decías al principio, de cómo se va también construyendo y repensando eso que se vivió hace tantos años. Exactamente, eso mismo. Bueno, siguiendo un poco con Cromañón, a mitad de año el director Pato Sorín comentó que se empieza a preparar una serie sobre lo sucedido. Considerando que hay un aumento bastante importante en el consumo cultural de estos productos, ¿cómo consideras vos que puede repercutir una serie hablando sobre esto? Yo vi hace un tiempo una película muy buena que se llama Las lluvias también no verte, que es sobre Cromañón, que la realizó una directora que estuvo implicada, digamos, en la causa pública, en la lucha de Cromañón, muy cercana a una víctima. Y en general, este tipo de producciones, digamos, entran como un actor más en estos campos de lucha, ¿no? Es decir, entran también ahí a llevar una versión propia sobre qué es lo que ocurrió, que disputa con otras versiones,
Claro, me parece que es también como un modo de visibilizarlo desde otros lugares. Antes yo te había preguntado el rol que tenía Internet o los medios de comunicación. Me parece que esto siendo un consumo cultural, las series que aumentó, es un modo también bastante bueno de apropiarse. Es un modo muy interesante porque, digamos, lo que permitiría, que es el desafío que me parece que tienen estos productos, es salir justamente por fuera de estos campos de lucha en los que están insertos, que están producidos, y salir de ahí hacia la ciudadanía, hacia el común, digamos, de la gente, ¿no? Desde la ciudadanía en un sentido más amplio, es decir, sacar el caso, ¿sí?, de la trama social de activistas, de víctimas, ¿no?, y llevarlo, del núcleo más cercano, difundirlo, ¿no? Y acá en este tipo de productos veo que muchas veces se estructuran siguiendo una articulación entre este tipo de productos, cuando son productos que intentan denunciar, ¿no? Que es una denuncia apasionada, siempre es una denuncia hecha desde un lugar. Tal cual, ¿no? una postura, ¿no? No son los medios de comunicación que se dicen neutrales. Que informan y, ¿no?, meramente eso. Claro, que supuestamente, sí. Exacto, ¿no? Sino que se plantan desde un lugar. Y ahí me parece interesante ver cómo esta forma, por ejemplo, en el caso de Cromañón, de entender lo sucedido, ¿sí?, que está presente en estas formas de denuncia, articula, como te decía antes, una idea de excepcionalidad, de conmoción, que tiene que ver con la muerte joven, masiva, la muerte traumática, porque fueron muertes muy traumáticas, con otras ideas respecto de la continuidad, ¿sí? La continuidad con qué tendría que ver con la corrupción, con las conductas de riesgo de ciertos grupos sociales, ¿no? Entonces, en las lecturas públicas sobre Cromañón, que generaron denuncias o interpretaciones sobre el hecho, se articulan estas dos miradas. Una mirada que enfatiza la cuestión de la excepcionalidad, de lo terrible de la tragedia, pero al mismo tiempo se considera que esa tragedia excepcional y terrible tiene sentido si uno la ve en un plazo más amplio, porque está conectada con procesos culturales más generales, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay algo de cómo entender el hecho que aparece en este tipo de denuncias que son necesarias. Antes te consultaba un poco por estos reclamos que son apoyados por la sociedad y que son vistos como legítimos, más nobles que otros. Ahora bien, mi consulta va por el lugar que le toca al Estado en todo esto, digo, siendo que es parte. Acá se presenta típicamente a las víctimas cuando consideran que el Estado es responsable de su situación, se presentan ciertos dilemas morales, porque también muchas veces las víctimas, los sobrevivientes o los familiares de personas fallecidas, se relacionan con el Estado. Hay una relación recíproca con el Estado, ¿sí? Porque muchas veces el Estado da algún tipo de reparación, sea económica o simbólica o en asistencia psicológica o médica. Entonces, ahí hay una relación, digamos, que es un dilema muchas veces para las víctimas, ¿no? La de considerar que el Estado es responsable, pero al mismo tiempo interactuar con el Estado. Claro, ¿no? Sobre todo con todo este grupo de profesionales que los acompañan. Exactamente, justamente iba ahí. Yo una vez fui haciendo mi trabajo de campo entre el 2006 y el 2008, interrumpidamente, y después hice durante el juicio de Cromañón, un año después. Haciendo mi trabajo de campo, una vez fui a una conferencia de prensa y esperaba escuchar hablar a los familiares, a los referentes de cada grupo, pero en lugar de estar a ver víctimas, había 5 o 6 psicólogos, psiquiatras, psicólogos sociales. No hablaron las víctimas, hablaron los profesionales que los acompañaban y que se comprometían con su lucha y que fueron, con su palabra profesional, digamos, a certificar que si no se hacía rápido el juicio, las personas iban a caer en mayor sufrimiento porque iba a haber impunidad, etcétera, ¿no? Entonces, o se iba a extender, digamos, la espera de una forma que iba a ser intolerable para ellas. Entonces ahí me empecé a preguntar por el papel de estos especialistas,
¿no? Como decías vos recién, con los cuales se relacionan y que muchos de ellos trabajan en dispositivos estatales. El Estado que vuelvo a la pregunta. Claro, por eso me parece como un poco contradictorio, ¿no? Digo, el Estado está presente como un responsable, pero por otro lado está un grupo de profesionales acompañándolos a los familiares en este proceso de reconocerse como víctimas, familiares de víctimas. Mira, yo no diría que es contradictorio, porque sería decir que es contradictorio es suponer que las cosas no tienen que ser, que la vida social no es contradictoria, digamos, ¿no? Entonces, que es sistemática, ordenada, o bueno, en sistemática digamos que es ordenada, que no es conflictiva, ¿no? Entonces le diría ambiguo, quizás. Sí. ¿No? Que nos pasa a todos todo el tiempo la cuestión de la ambigüedad, solamente que muchas veces no somos capaces de verla, de distinguirla. Pero bueno, por ejemplo, ahí hay una categoría médica de la psicología que me parece interesante, de la psicología mejor dicho, que es la categoría de estrés postraumático, para entender un poco este proceso de relación con el Estado y contra el Estado. ¿Por qué? Porque cuando las víctimas del incendio, cuando se diseñaron políticas, digamos, se pensaron algunos programas de asistencia a las víctimas del incendio, uno de los servicios que las recibió, uno de los servicios de salud mental que recibió la mayor cantidad de víctimas durante el primero y el segundo año, fue el servicio de estrés postraumático del Hospital Alvear. ¿Sí? Esta categoría de estrés postraumático, ¿no? Es una categoría que las personas se apropiaron, ¿sí? Es una categoría que fueron conociendo y con la que fueron familiarizándose en su experiencia de ser víctima a lo largo de una cantidad de años. Sí, ¿no? Reconocerse. Exacto, ¿no? Y fue una categoría apropiada para luchar, para pedir justicia. Entonces, ¿qué decían las víctimas en esta conferencia de prensa? Había un cartel muy grande que decía, ya murieron 194 chicos, más o menos decía esto. Y ahora ya murieron tantos y tantos y tantos padres y abuelos por el estrés postraumático que nos sigue matando, ¿no? Entonces, era una categoría que había sido aprendida en esta relación con el Estado, con los psicólogos, con los psiquiatras que trataron con las víctimas, pero el uso que le dieron las personas no era un uso técnico. ¿Sí? Las personas no les importa. Sí, ¿sí? No. Muchos años después podés tener estrés postraumático, no podés tenerlo, digamos. En una categoría diagnóstica, pero a la que se le estaba dando un uso social y político, ¿sí? Que excedía completamente el uso técnico. Y esa categoría, de alguna manera, había sido incorporada a su experiencia a través de los diferentes dispositivos de atención psicológica y psiquiátrica, ¿sí? Y ahora esta categoría de estrés postraumático se volvía contra el Estado. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, sí, sí. ¿No? Porque justamente si no nos dan justicia, si nos siguen extendiendo el sufrimiento, el estrés postraumático nos va a seguir matando. Entonces, bueno, digo, ahí se puede ver esta cuestión, digamos, de estas relaciones, digamos, que son ambiguas con el Estado, ¿no? Que es el responsable, pero al mismo tiempo la experiencia de ser víctima y todo este proceso de producción social de la categoría de víctima está relacionado y atravesado por vínculos con el Estado. Hace poco conocimos... Perdón, y con los profesionales y los especialistas que se desempeñan en esos dispositivos estatales. Sí, desde ya. Porque justamente lo que estamos intentando ver acá es que en estos procesos, para entender a las víctimas y a la figura de la víctima y las movilizaciones y las formas de protesta de las víctimas, hay que ver también a estos otros actores sociales que no son las víctimas, que son los abogados, que son los médicos, que son los psicólogos. Todo este grupo de profesionales que los acompañan. Exactamente. Volviendo un poco más a la actualidad, conocimos la noticia del hallazgo del submarino Ara San Juan. ¿Cómo analizás este hecho? Me parece que ahí, quizás para algunos familiares, yo no conozco el caso en profundidad, ¿no? Pero digo por lo que estuve viendo por la tele, para algunos familiares o leyendo los diarios de internet, para algunos familiares se va a cerrar un ciclo, seguramente. Pero para otros, en lo que hace a la lucha, en la búsqueda por responsabilidad, no. En este sentido, me parece que es interesante pensar ahí cuál fue el papel de la tecnología en todo esto. ¿Sí? La posibilidad, digamos, de la técnica. Pienso, por ejemplo, también en el caso de los antropólogos forenses. ¿No? La capacidad de la técnica, la tecnología, los procedimientos especializados, expertos, en poder encontrar, identificar, determinar ciertas cuestiones técnicas muy precisas
que finalmente terminan traduciéndose en el dispositivo jurídico en la asignación de responsabilidades a unos o a otros. Entonces me parece que en ese sentido aquí se va a abrir un nuevo espacio para estas luchas técnicas entre profesionales, entre peritos, ¿no? Y entre quienes van a trabajar con las fotografías, entiendo, del submarino, para poder determinar finalmente qué fue lo que ocurrió. Porque en la expectativa, entiendo, de los familiares es que se demuestre que estas personas fueron inocentes, no fueron responsables de su propia muerte, ¿no? Porque ser responsable no estaría en correspondencia con nuestra noción de víctima, ¿no? No pueden ser víctimas y responsables al mismo tiempo. ¿Sí? Ahora bien, aquí también me parece que muchas veces se movilizó otro término que fue héroes, ¿no? Entonces, sí, lo vemos no se habló, bastante en los medios. Exacto, ¿no? No se habló tanto, o muchas personas no hablaron tanto de víctimas, sino de héroes, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que se abre un espacio en el que finalmente va a terminar, digamos, siendo una cuestión que se resuelva en términos quizás de luchas y de disputas entre los técnicos, los peritos y quienes puedan terminar determinando qué fue lo que ocurrió ahí. ¿Qué pensás que significan estas causas públicas y movilizaciones para la historia social de nuestro país? A mí me parece que este tipo de causas públicas de las que estamos hablando transforman la sociedad, transforman la cultura, transforman el Estado, ¿no? Son transformadoras, por decirlo de alguna manera. Y un buen ejemplo de esto es la ley 26485 de, no me acuerdo el nombre, es muy largo, exacto, pero prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. Esta ley trajo toda una tipología de formas de violencia contra las mujeres que es muy superadora de las nociones de violencia doméstica y violencia familiar que reducían el problema de la violencia al ámbito privado. Esta ley fue sancionada en 2009, tiene varios años ya, y habla de formas de violencia obstétrica, mediática, laboral, todas formas de violencia que ocurren por fuera del espacio de lo doméstico y de lo familiar. Entonces contribuyó también, es un producto de las luchas del movimiento de mujeres que viene hace décadas, ¿no? Y al mismo tiempo, como producto cristalizado, como normativa estatal, digamos al mismo tiempo que es un producto, también produce cambios, produce transformaciones. Sí, sí, reivindicaciones. Reivindicaciones. Temas que están de vuelta en agenda. Exactamente. Y que son vistos, digamos, volviendo a la primera pregunta con la que comenzábamos, son vistos de otra forma. No es lo mismo hablar de violencia doméstica que hablar de violencia de género. No. No es lo mismo hablar de violencia familiar que hablar de violencia de género. Entonces, se crean nuevos lenguajes, ¿sí? Nuevas formas de hacer, nuevas prácticas, protocolos, mecanismos, leyes, oficinas, ¿sí? Inclusive estas cosas se estudian, hay materias en las facultades, posgrados, hay especialistas en el tema, ¿no? Entonces se va creando todo un universo en torno de estas cuestiones que son vistas como problemas públicos y como causas en las que hay que involucrarse. Entonces digo, no es lo mismo hablar, como decía recién, de la violencia contra las mujeres en el marco de lo privado que sacarla de ahí, ¿no? Esto fue una transformación muy importante en la normativa. Entonces, si pensamos en este mismo camino, en el 2017 se sancionó la Ley de Víctimas, la Ley de Víctimas del Delito. Sí, la Ley de Víctimas del Delito se terminó sancionando como producto de una campaña que se armó, que fue Para que no te pase, fue el nombre de la campaña, donde articularon diferentes tipos de víctimas. Sí, víctimas de accidentes de tránsito, de delito urbano, de Cromañón, de la tragedia de Once, la masacre de Flores, de violencia de género, de abuso, todo un conjunto de víctimas que trabajó para que esta ley sea posible. Y esta ley trae, entre algunas de las cuestiones principales, ¿no?, la posibilidad de que las víctimas del delito tengan un abogado, brindado por el Estado, se crea un Centro Nacional de Atención a Víctimas del Delito, se propone que el juez tenga la posibilidad de informar a la víctima del delito cuando la persona que está condenada va a comenzar a realizar salidas de la prisión. Entonces, digo, ahí
esta ley, digamos, comienza o pone, digamos, hace un avance en lo que hace a cuál es el papel de las víctimas en el proceso penal. Sí, que es un tema controversial en el campo jurídico, en el mundo del derecho, pero es un tema que se está discutiendo no solo en Argentina, se viene discutiendo hace mucho en diferentes partes del mundo. ¿Cuál es el papel de la víctima en el proceso penal? Entonces digo, todo este tipo de iniciativas son producto de luchas, ¿sí? Y al mismo tiempo, cuando cristalizan en normativas y en todo este tipo de mecanismos y dispositivos, producen transformaciones culturales y sociales. Por eso me parece que son casos muy relevantes. Sí. Bueno, Diego, no me queda nada más que agradecerte por acompañarnos en este programa de hoy. Muchas gracias a vos y a ustedes. Fue un placer. Por favor. Y a ustedes, a los televidentes, también les agradecemos por acompañarnos. Y les recordamos que en unos días también van a poder ver y revivir este programa en nuestro canal de YouTube. Nos vemos la próxima. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo.